Colima está en un lugar altamente sísmico y tenemos que estar preparados. Esa preparación por parte de la sociedad, ahí la llevamos poco a poco. Cada año hacemos simulacros desde 1985. Vaya, que en nuestro estado se nos ha movido el piso. Y de esa manera la sociedad ha respondido. Pero por otro lado, también haría falta que el gobierno del estado, los municipios y el gobierno federal, sabiendo que Colima es un lugar sísmico, pues debiera de existir las alarmas, alarmas sísmicas que nos ayuden. Sabemos que estas, cuando menos entre 30 y un minuto, 30 segundos y un minuto, alertan que viene un sismo, un tsunami, una catástrofe natural. De esta manera es tiempo suficiente para que la sociedad, sobre todo en el estado de Colima, donde prácticamente no hay edificios, todos estuviésemos en la calle. Y eso nos ayudaría para que no hubiera pérdida de vidas humanas. Ojalá que este tipo de esfuerzos institucionales y sociedad, además de la ayuda tecnológica que pudieran tener también y que ojalá lo hicieran a través de investigación, la telefonía celular, los medios de comunicación, establecieran mecanismos para evitar que en el momento del sismo la sociedad se quedara incomunicada, porque es un momento muy álgido, es un momento donde la sociedad todavía no logramos contener a ese grueso de la población y empiezan a buscarse entre los familiares. Ahí hace falta que se investigue más de qué manera podríamos tener una mejor comunicación y evitar los desplazamientos, porque ahí también se ocasionan accidentes. Hasta la próxima.